Saludo a todos mis amigos de Fuerza La y al público general, incluyendo a los testigos de Jehová que pudieran estar interesados en escucharme viendo este video que estoy subiendo en YouTube. Como bien decía Ana María, la forista eh, que vive en Las Vegas, Estados Unidos. Los libros antiguos de la sociedad resultan siendo una reliquia Y yo tengo la suerte pues de tener algunos libros Antiguos de la Watchtower Que me sirven para hacer mis videos para denunciar a la sociedad Watchtower Hoy día quería dedicar este video a todos mis amigos del foro A Luz, a... Julio Martínez A Jorge Nicholson, a Megasidero, a Alex Ailé a Alfonso Gutiérrez A Pollón, más Baeza Y a todos mis amigos Que participan en este foro Uno de esos libros que he estado Revisando Es la del juez Rutherford Quería tocar un tema que he descubierto Y quiero mostrarles a ustedes con evidencias Sobre todo si hay algún, algún Testigo que va viendo este video Quizás sean muchos testigos que van a ver este video Quiero demostrar con este libro que voy a mostrar a todos ustedes una doctrina fundamental de la Watchtower que ya fue descartada eh, en el 2012 por la ciudad de Watchtower. Y se trata de un libro que acabo de estar revisando que ven ustedes acá, que se llama Vindicación. Este libro es de la sociedad de Watchtower, del año 1931, que es el primer tomo. Atrás se puede ver la... Las siglas Watchtower En bajo relieve Está grabado acá Watchtower Y este es un libro Escrito por el señor Joseph Franklin Rutherford Y yo quisiera eh, Con este libro Tratar varios aspectos De una de las doctrinas fundamentales De la Watchtower que ya la hemos discutido Muchas veces y acá voy a demostrar cómo la Watchtower, desde el año 1931, es decir, estamos hablando hace 81 años atrás, queridos amigos, desde, desde el momento en que se comenzó a enseñar que Jesús hizo una inspección a su templo espiritual en 1918. Y esta doctrina se mantuvo vigente por 81 años hasta que en el 2012. La sociedad Watchtower dijo, pues, que en realidad la inspección no fue en el año de 1918, sino que fue en 1914 y que duró cinco años hasta 1919, en que finalmente Jesús se decide escoger al esclavo fiel y discreto de la Watchtower a partir de ese año y para que anuncie las buenas nuevas a las naciones. Y así era la doctrina que la Watchtower nos había enseñado por. 81 largos años Desde 1931 Hasta 1900 Hasta el año 2012 Cuando en el 6 de octubre de, en el, del año 2012 Cuando la UASTA perdió su reporte anual En el Teatro Stanley Aprovechó de esa oportunidad para anunciar Sus cambios apostáticos Su apostasía más grande Su enorme apostasía en cinco discursos dados por cinco miembros del cuerpo gobernante apostatando de lo que Jesús le había dado su clavo en su oportunidad como la verdad absoluta de Jehová Dios verdad que se enseñaron por más de ochenta años más de ocho décadas que se decía que Jesús hizo una inspección a su templo espiritual para hacer un juicio un juicio de su templo, de su templo espiritual en la tierra. Y que ese, esa fecha de hacer ese juicio, de hacer esa visita a su templo espiritual, ocurrió en 1918. Y esto se enseñó por 81 largos años, queridos amigos, como la verdad absoluta. Y así se creía, se predicaba de casa en casa, se enseñaba en los libros, que Jesús tuvo que hacer una limpieza y refinación de su templo espiritual, que fue un momento de eh, refinamiento y limpieza, y que el templo estaba a ser refinado porque se había manifestado el esclavo malo. Y con este libro pretendo mostrar la antigüedad de esta enseñanza, que se remonta desde 1931 y que fuera descartada después de 81 años en el año 2012 el 6 de octubre en el Teatro Stanley, cuando ocurrió la más grande apostasía de la Watch Tower, la apostasía del cuerpo gobernante, abandonando los alimentos de Jehová Dios dadas a Jesucristo para que se le dé a sus clavos su debido tiempo en el pasado. Con este, con este libro que voy a leerles a ustedes, también el juez Rutherford explica que los alimentos espirituales que se publican en la revista La Talaya y otros libros no son alimentos de hombres ni son alimentos del esclavo, sino que son alimentos totalmente de Jehová, dados, dados a su debido tiempo. Y que ni siquiera son alimentos del esclavo, sino que son de Jehová Dios. Es decir, lo que la Watchtower publica en la literatura, es alimento oportuno que Jehová Dios, que es la verdad, le entrega a Jesucristo para que Jesucristo a su vez se lo dé a su esclavo y el esclavo lo publique en la literatura, en las columnas de la revista La Talaya. Entonces Wash Taber decía que los alimentos espirituales que se daban oportunamente eran de Dios y no de hombres, y que ni siquiera eran de los hombres ungidos que, eran el, que era ese esclavo. Yo quisiera ahora mostrarles a ustedes en pantalla este libro de indicación y llevarlos a, a las páginas específicas que quiero compartir con ustedes, que están en las páginas 27, 31 y 32, para poder comentar cómo el juez Rutherford mintió. Mintió a. ...los estudiantes de la Biblia de ese entonces... ...y a testigos de Jehová en el año 131 ...ya se habían convertido en testigos de Jehová... ...como mintió... ...a los testigos de Jehová... ...afirmando que Jesús... ...vino a hacer una inversión ...en el año de 1918... ...y encontró... ...al esclavo bueno... ...junto con el esclavo malo... ...veamos pues... ...prestemos atención a lo que voy a explicar a ustedes... ...y mis conclusiones... ...demuestro que la Watchtower... Ya desde la época de Rutherford era un gran mentiroso y engañador, y lo vamos a desenmascarar inmediatamente con pruebas imbatibles, irrefutables, que no permiten cuestionamiento, porque las evidencias que estoy mostrando no se pueden cuestionar, porque están escritas, están esas evidencias están en sus propios libros del pasado y en la historia misma. Veamos a continuación. ...este libro... ...Mendicación queridos amigos. Y bien... ...aquí pueden ver pues el libro de Mendicación... ...en español... ...para que podamos todos entender... ...nuestro propio idioma español... ...en vez de traducirlo del inglés... ...al español... ...veamos este libro... ...ya traducido. Vamos a ver... ...qué nos dice acá abajo... Sigamos avanzando. Y aquí tenemos medicación. indicación. Comentarios por Joseph Franklin Rutherford. Que en realidad fue pues, el único esclavo fiel y discreto después de Russell. Porque son los comentarios y enseñanzas de una sola persona. No de un grupo ungido. ¿no? Qué casualidad. Un libro escrito en 1931 como vamos a ver ahora. Dice comentarios por Joseph Franklin Rutherford. Supone que ya en 1931 ya Jesús había escogido un esclavo como una clase colectiva compuesta de cristianos ungidos, los más capaces, para dar alimento espiritual. Y vemos que acá aparece solamente una sola persona como dador de alimento espiritual en 1931. Algo anda mal, alguien está mintiendo. Pues no hay duda que el único esclavo fue Rutherford. Pues. Entonces, veamos acá este libro que se llama Tomo 1, ahí lo dice: Tomo 1. Dice: Impresores, Watchtower, Bible and Tract Society. En español, aquí está la fecha, fíjense ustedes, 1931 by Joseph Franken Rutherford. Acá este, estamos hablando del año 1931, cuando se cambia de nombre de, de estudiantes de la Biblia a testigos de Jehová. Y la Tower ya enseñaba desde esa época el tema de la inspección. Vamos, vamos a avanzar a la página que yo quiero llevarnos, que es la primera página, que es la página 27. Y lo vamos a pasar bien rápidamente para no perder mucho tiempo. Y vamos a ver acá dice lo siguiente. Fíjese ustedes aquí arriba, cuando el señor vino a su templo en 1918 dice Radford, encontró dos clases de siervos. Una cuyo móvil era un deseo egoísta de recibir honra en el reino y otra altruistamente dedicada al Señor para hacer su voluntad. A la primera la designó más tarde con el nombre de siervo malvado, y a la otra la llamó siervo fiel y prudente. Después de la división y separación es que el siervo fiel y prudente se designa y se conoce con el nombre de el resto o el residuo, o remanente, ungido, ¿no es cierto? El siervo fiel y prudente es ungido y comisionado para cuidar de los intereses del reino. Y esto se indica por las palabras de Jesús de que le pondría sobre todos sus bienes, Mateo 24, 45. ¿Qué aprendemos acá? Ya desde 1931, la watchtower se llama como la verdad dada por Jehová Dios a Jesucristo para que se lo dé a su esclavo donde estaban los más capacitados, el señor Rutherford publicando esto, que fue en 1918 la fecha exacta de la inspección que hiciera Jesús a su templo. Y que al designar, y en, que en ese año encontró a dos clases de siervo, uno fiel y discreto y otro siervo malo, ese siervo indolente o malvado. Entonces Jesús en el año 18 encontró estas dos clases de personas. Y que él, después de hacer la limpieza, el juicio a su templo, quedó solamente el siervo fiel y prudente, que fue conocido como ese resto ungido, el resto, el remanente. Y así se le llama a ese siervo fiel que quedó en Betel en 1918, después que Jesús hiciera la, la supuesta separación del esclavo bueno y del esclavo malo en ese año. Y que una vez que fue reconocido ese resto ungido, remanente o residuo, fiel y discreto, Jesús le encomendó de todos sus bienes en la tierra, de Mateo 24 47. Esta doctrina fue enseñada por décadas como la verdad, señores, desde 1931, como la verdad de Dios, dada a su esclavo a través de Jesucristo, como la verdad. Y después de ocho décadas de haber enseñado esto y haberlo predicado de casa en casa a tantas generaciones de personas, Muchos días de Jehová murieron enseñando esta doctrina. Como la verdad, en el, de octubre, en, 6, en el 6 de octubre de 2012, cuando la Watchtower hace su reporte anual del Teatro Stanley, decide dar un golpe bajo a Jehová Dios y Jesucristo, decide apostatar de lo que Jehová le había dado como la verdad en el pasado al juez Rutherford, diciendo que la inspección... Que hizo el Señor a su templo No fue en 1918 Como se dice acá en este libro Sino que fue en 1914 Y no contentos con eso Dijeron que Jesús Después de haber escogido a su esclavo No lo comisionó Para cuidar los intereses del reino Por medio de dejarle La administración de todos sus bienes En la tierra de Mateo 24:47. Todo lo que La Tower había Enseñado como la verdad por ocho décadas Finalmente quedaron tirados a la basura entre gallos y medianoche. El esclavo decide apostatar de Jehová Dios y Jesucristo, negando todo lo que el juez Rutherford había publicado acá como alimento que era de Dios, que no era alimento ni del esclavo ni de ningún hombre, sino eran alimentos de Dios. Yo voy a demostrar que lo que dice acá el señor Rutherford, dicho de paso, que dice que encontró dos clases de siervos, ¿los ustedes acá? Que en 1918 cuando Jesús vino a su templo a hacer su inspección, encontró dos clases de siervos, uno bueno y el otro malo. Un siervo bueno, fiel, y un siervo indolente, malvado. Que una vez que Jesús sacó el esclavo malo, indolente, se quedó con el siervo bueno, fiel, y lo nombró sobre todos sus bienes en la tierra como un ascenso como una, una mayor responsabilidad por haber sido fiel y discreto voy a mostrar que todo lo que se ha puesto acá también es una mentira a pesar que fue una doctrina que se creyó como la verdad hasta, mil, hasta el 2012 en que se tiró a la basura esto mismo que se daba en ese momento en ese momento del año de 1931, 1931 era una mentira y lo vamos a mostrar con pruebas yo quisiera seguir leyendo acá más adelante, para no leer todo. Quiero pasarme a la página, en este momento, a la página 31, una parte que realmente es vergonzoso. Pues. Vamos a ver esta parte que está acá. Dice así, antes de la venida del Señor a su templo a juicio, es decir, antes de llegar, eh, llegar Jesús a su templo en 1918 para hacer su juicio, dice. Existía un grupo que había recibido la verdad y había respondido a la llamada por el reino, pero que a causa del egoísmo se había rebelado contra la luz y comenzaba a apostatar. Por lo tanto, los rebeldes mencionados en la profecía incluyen a todos los que comenzaron a apostatar aproximadamente en 1917 y que fueron sacados y formaron la clase del siervo malo. Entonces la Watchtower está diciendo acá, en 1931, el juez Rutherford, está diciendo pues que antes que Jesús viniera a hacer su impresión en su templo en 1918, ya se había manifestado el esclavo malo, dice este grupo de ungidos, que se habían revelado y habían decidido apostatar e ir contra la luz, dice, y que estos rebeldes están mencionados en la profecía, y que incluían a todos los que comenzaron a apostatar aproximadamente, fíjense ustedes, en el año de 1917, y luego mira lo que dice Radford acá, y que fueron sacados y formaron la clase del siervo malo o del siervo indolente. Aquí hay un detalle importante que el juez Radford no pone y debería, debería ponerlo porque él mismo lo sacó a este esclavo malo. Y no dice cuándo fueron sacados y formaron la clase del siervo malo. Solamente está diciendo que este esclavo malo se manifestó más, más o menos en 1917. Y que fueron sacados de la sociedad, fueron expulsados y fueron etiquetados porque formaron la clase del siervo del malo. Pero acá, en forma muy sutil, el juez Radford por ustedes, no dice que en 1917 fueron sacados de la sociedad West Howard, ese siervo malo, porque si lo pondría así, no podría justificar para qué vendría Jesús en 1918 a hacer su inspección si ya ese esclavo había sido votado fuera de la sociedad en 1917. Pero no lo pone adrede, pero sí reconoce que ya ese esclavo estaba en, en su en su clímax de apostasía en 1917. Y dice y que fueron sacados y formaron parte de la casa del ciervo malo, pero no lo dice si fueron sacados también en mito en ese mismo año 1917, no lo dice. Porque no, le, no lo puede decir, pues, porque si dijera que fue en 1917, entonces la pregunta sería: ¿para qué vendría Jesús a hacer el juicio a su templo espiritual en 1918? Si en 1917 fueron sacados. A continuación voy a mostrar de la propia boca de la Watch Tower que nos dice en qué año fueron sacados estos ungidos que se habían revelado. Que se manifestaron como la casa del cierre malo. Usemos la misma literatura de la West Tower para ver en qué año fueron sacados y si realmente este esclavo estaba todavía vi vigente o está dentro de Betel en 1918 para que justificara la venida de Jesús en 1918 para sacarlos. Ahí probaremos si es verdad lo que ha dicho el juez Rutherford en este libro, en 1931, que cuando Jesús llegó a hacer su impresión. De su templo en 2018... Encontró a dos clases de siervos... De siervos... Uno bueno y uno malo... Veramos si es cierto... Lo que el juez Radford afirma acá... O es un mentiroso... Yo quisiera... Y eso lo vamos a ver... Con, le, con la siguiente literatura de la Watchtower... Donde la misma Watchtower dice cuándo fueron sacados... En esta atalaya... De fecha 15 de julio... De 2013... La Watchtower... Nos responde cuando fueron echados de Betel este esclavo malo, este esclavo indolente que el señor Rutherford encontró en los años de 1917. Y acá la misma Watchtower lo va a decir cuándo fueron echados de Betel. En la página 12, párrafo 8 de esta atalaya, de hace do dos años atrás, nada más, nos dice cómo sigue. Y por si fuera poco. Tras la muerte de Russell, en octubre de 1916, surgieron graves desacuerdos internos. Cuatro de los siete miembros de la junta directiva de la corporación Watchtower Bible Tract Society se rebelaron contra la decisión de que el hermano Rutherford estuviera al frente de la organización. Intentaron causar divisiones entre los hermanos, pero ahí está lo más importante: la misma Watchtower lo va a decir. Pero en agosto de 1917 abandonaron Vettel. Una limpieza en toda regla. Repito, estos miembros del directorio, que fueron cuatro que se opusieron a Radford, que supuestamente tenían deseos egoístas personales, intentaron causar divisiones entre los hermanos, pero en 1917. Abandonaron Betel para siempre, es decir, el esclavo malo, este esclavo indolente, fue echado de, de Betel por el señor Rutherford en 1917, y dice, una limpieza en toda regla. Es decir, que en 1917 quedó limpia la sociedad West Tower del esclavo malo, quedó refinada, purificada, limpiada a todo a toda regla, dice. O sea, una limpieza total. Y ahora se encargó de sacarlos de Bethel y quedó la sociedad libre del esclavo malo o el esclavo indolente, al haber sido echados fuera de Betel estos, estos cuatro eh, miembros directores que se rebelaron contra la decisión de que hermano Radford estuviera al frente de la organización. Entonces queda muy bien claro cuándo fue el año de la expulsión, fue en 1917, entonces es imposible que Jesús en 1918, tal como dijo el, se el señor Rutherford, cuando Jesús arribó a hacer su inspección en 1918, hubiera hallado a dos tipos de esclavos, uno bueno y uno malo, en vista que el año anterior ya se había limpiado a toda regla, la sociedad West votando de Betel al esclavo indolente, al esclavo malo, tal como lo dice esta atalaya. Entonces el señor Rutherford nos engañó en este libro, Vindicación, tomo uno, dice que, que cuando Jesús vino a hacer su inspección de su templo, para juzgarlo, en 1918 encontró dos tipos de esclavos uno bueno y uno malo. Esa es una mentira grotesca carta típica de la organización falsa de la Huachtaberg, que siempre se ha mentiras. Y esta es una prueba evidente, porque la sociedad misma se puso la soga al cuello al publicar esto y poner la fecha de la expulsión. ¿Para qué vendría Jesús en 1918 a hacer esa limpieza si ya lo había hecho el juez Radford en 1917, votando de Betel al Estado malo, que fue, como dice acá, una limpieza en toda regla? Eso indicaría que Jesús no podría venir en 1918 a hacer esa limpieza porque ya se había hecho el año anterior esta es una prueba indiscutible pues que la sociedad West Tower se ha pasado la vida mintiendo y Rutherford en su oportunidad cuando publicó su libro de medicación de 1931 afirmó una mentira a sabiendas porque él sabía que en 1917 ya el esclavo malo, él mismo lo había echado de Betel, entonces no habría lugar ni motivo para que Jesús viniera a expresionar ni hacer esa limpieza en toda regla en el 18 pues esta es una prueba imbatible irrefutable una evidencia incuestionable que esta versión es falsa, que sean mentiras y ningún testigo que me está viendo en este momento me puede desmentir esto porque estas son pruebas, sacando la literatura de la Watchtower, para que ustedes mediten en qué consiste el engaño, amigos volviendo ahora nuevamente al libro de vindicación que vemos acá, quiero considerar la página 32 lo siguiente Dice, sí, esto se menciona aquí como una evidencia adicional de que el Señor usa a su pueblo para dar cumplimiento a las profecías y más tarde les hace saber esto al revelarles el significado de ellas. Esto es una evidencia de que el Señor alimenta a los suyos con alimento apropiado y dirige el camino en que han de andar y toda la gloria se debe al Señor. Dios comisiona a su pueblo para hacer su obra y envía a los obedientes a de desempeñarla y dirige su camino usándolos como sus instrumentos y todos en el templo dan a él la gloria y cantan sus alabanzas. Y como prueba adicional dice acá de que la verdad no es producto de la clase del siervo o del restungido o no dice que la verdad no es producto de la casa del siervo ni de hombre alguno, sino que en su totalidad procede el Señor, está escrito por el profeta Ezequiel. Entonces mire, y aquí una mano extendida hacia mí y aquí en ella el rollo de un libro. Entonces, la Watchtower está diciendo acá pues que todo lo que se imprime, que todo lo que se publica en la revista Atalaya, no son alimentos que son de hombre alguno, y ni siquiera es de la clase del siervo. Y lo dice acá muy claramente, no es de hombre alguno, sino que todo procede del Señor, que es alimento de Jehová Dios. Mi reflexión es entonces, ¿por qué la Watchtower en Teatro Stanley en 2012 apostató lo que se daba acá como alimento verdadero de Jehová a su esclavo, y la Watchtower lo abandona? cuando dice que estos son alimentos que ni siquiera son de los siervos ungidos del esclavo, sino que todo procede del Señor y que no es de hombre alguno. Entonces, lo que está haciendo el esclavo en el teatro de Stanley en 2012 es abandonar el alimento, aquella verdad que es de Dios, que procede de Dios, y que el esclavo está cambiándolo por otro otra luz diferente, totalmente diferente, cometiendo apostasía y rebeldía a lo que Jehová Dios dio en su debido tiempo como alimento espiritual, como la verdad en el pasado. Ese es el punto que yo quiero aquí reflexionar. La otra es, es obvio pues, como hemos visto, que si en 1917 fueron expulsados el esclavo malo y echados de Betel, entonces, lo que dijo el juez Radford acá en este libro diciendo que Jesús al ser su versión 18 encontró a dos clases de siervo, es una mentira, porque él mismo en 17 cuando estaba el presidente de la sociedad, los echó de Betel a estos cuatro directores, que fue la manifestación del esclavo malo, del siervo in inicuo del siervo indolente. Y en 1917, se había limpiado Betel de esta gente, lo habían, los habían sacado, no estaban más en Betel. Entonces el esclavo malo ya no existía en 1918. Como dice el señor Radford acá, que encontró a dos clases de siervo, uno bueno y uno malo. No, señor, el esclavo malo ya había sido echado en 1917 y lo dice esta atalaya reciente que le acabamos de mostrar. Esto sale de la misma boca de la Wahstaver que reconoce que el, lo, el esclavo malo fue echado de Betel en 1917. Entonces, decir que Jesús al venir a hacer su misión en el año 18, encontró a dos clases de siervo, uno bueno y malo, es una mentira que acá está demostrado 100% que es una mentira que enseñaba ya Rutherford desde los año 1931. Porque él mismo sabía en 1931 que en 1917 él mismo los había echado de Betel, él mismo, porque era el presidente. Entonces, que él mismo diga que en 1918 Jesús encontró a dos clases de siervo, uno bueno y malo, uno malo, sabiendo que él ya los había echado. Años atrás, en Mirto entonces es un mentiroso. Y eso para solamente justificar la venida de Jesús a hacer su versión en Mirto XVIII, señores. Pero lo más grave de todo es: ¿cómo es verdad que Jesús encontró un esclavo bueno y uno malo? Cuando en realidad no existía ningún esclavo bueno, no existía ningún esclavo bueno, todos eran malos. Todos ellos eran esclavos malos. Porque, si bien había un grupo de disidentes que estaban en contra de Rutherford, que lo llama acá el esclavo malo rebelde, el esclavo supuestamente bueno, que era Rutherford y sus lacayos, estaban en prisión porque habían roto su neutralidad al apoyar la guerra, y estaban en pecado, señores, estaban en pecado. Porque estaban formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, en que salieron de ella y, según dice la Guastal, pidieron perdón a Dios recién cuando salieron de prisión en 1919 por sus transgresiones al haber apoyado a la guerra. Entonces, cuando Jesús vino a hacer su impresión, supuestamente en 1918, nunca encontró ni un esclavo bueno ni un esclavo malo, sino solamente encontró un esclavo malo que no merecía ser ni siquiera nominado se encontró un grupo de disidentes que se estaban peleando el trono, pero ambos están en pecado, porque mientras uno se oponía a Radford por sus, supuestas, sus supuestos egoísmos personales, Radford y sus directores por otro lado estaban apoyando la guerra, habían roto su neutralidad cristiana al apoyar la guerra, pidiendo que se orara para la victoria militar de Estados Unidos frente a Alemania en plena guerra, publicándole eso en la revista Atalaya para que el 30 de mayo de 1918, para complacer al presidente Wilson, para que se separara un día de oración para que Estados Unidos le ganara la guerra a Alemania. Y eso hizo la sociedad Watchtower, para complacer a la organización de Satanás. Se brindó a ella, rompió su neutralidad en 1918. Ya estaban presos por sedición y traición, y para poder salir de prisión, se brindaron al, a la organización de Satanás. Es decir, en 1918 estaban en pecado flagrante este resto ungido, esta clase del siervo, que era Rutherford y sus siete directores. Entonces Jesús jamás pudo haber hallado en 1918 al esclavo bueno, porque no existía esclavo bueno, sino esclavo malo. Tanto los rebeldes a Rutherford como Ruther Rutherford mismo formaban parte del esclavo malo. Uno era el clavo malo según la sociedad porque se había revelado a Rutherford y a sus directores. Pero a la vez Rutherford también estaba en pecado a la vista de Dios porque se había envuelto en la guerra, rompiendo su neutralidad, formando parte de la organización de Satanás, haciendo causa común a la organización de Satanás en 1918. Entonces es una mentira grotesca cuando en este libro, Vindicación, el juez Rutherford, en 1931, Dijo que cuando Jesús hizo su inspección a su templo espiritual en 18, encontró dos clases de siervos. Bueno, hicieron dos clases de siervos. Uno que estaba a favor de Rutherford y otros que estaban a favor de un grupo de disidentes, que eran cuatro directores. Pero ambos eran esclavos malos, porque Rutherford y sus directores, que supuestamente eran el esclavo bueno en ese año estaban en prisión por haber roto su neutralidad por sedición y traición y la Guadalajara lo reconoce en la Atalaya que muestro a continuación en donde dice que el resto del Israel espiritual el resto ungido estaba formando parte de la rebelión de Satanás hasta 1919 entonces si esto es así ¿cómo puede ser posible que Jesús haya encontrado en 1918 durante su inspección a un esclavo bueno y uno malo en ese año, cuando todos estaban formando parte de la oración de Satanás. Veamos, pues, la siguiente atalaya que así lo dice. Aquí pueden ver la siguiente revista de la atalaya. 15 de agosto de 1991, la sociedad Watchtower reconoce claramente que el resto ungido o el resto del de Israel espiritual. Es decir, el esclavo fiel discreto, como lo llama la Watchtower, este resto ungido eh, que estaba formado por los 144.000. La Watchtower reconoce que ellos estuvieron en pecado dentro de la organización de Satanás hasta 1919, en que, sali en que salieron ellos de, de ella, de la organización de Satanás. Fíjense cómo nos dice acá la Watchtower y cómo lo explica en esta talla que. Vemos acá en la página, en esta atalaya del 15 de agosto de 1991, en la página 17, párrafo 16, la Uostra dice como sigue. ¿Cuánto nos animan pues estas conmovedoras palabras de Oseas capítulo 3, versículo 5? Que dice, los hijos de Israel volverán y ciertamente buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y ciertamente vendrán retemblando a Jehová. Y a su bondad en la parte final de los días. Dice el párrafo 17: Esta profecía, pese a que atención, tuvo su primer cumplimiento en el 537 antes de la edad cristiana, cuando los judíos regresaron del destierro en Babilonia a la tierra prometida. Ese fue el primer cumplimiento. En tiempos modernos empezó a cumplirse en el año de 1919, cuando el resto del Israel espiritual, es decir, el resto ungido, salió. Salió de la organización de Satanás y empezó a buscar diligentemente a Jehová y su bondad, y pidió perdón a Dios por sus transgresiones. Y esto que nos dice la Watchtower es porque el resto ungido, es decir, el esclavo de la Watchtower, el señor Radford, con sus directores, estuvieron en prisión en 1918, porque habían cometido transgresión al haber roto su neutralidad cristiana en asuntos de guerra. Se estuvieron en la guerra apoyándola, pidiendo en la revista La Atalaya para que se orase el 30 de mayo de 1918 para que Estados Unidos le ganara la guerra a Alemania y que los días ah, eh, de la Biblia de ese entonces perdón, pudieran pedir a Dios para que favorezca a Estados Unidos frente a Alemania y la venza. Y así rompieron su neutralidad. Estuvieron presos porque fueron acusados primero como. Traidores y sediciosos al haber publicado artículos inapropiados en el libro Misterio terminado en 1917, por eso fueron llevados a prisión, estaban en la cárcel. Entonces, cuando Jesús vino a hacer su impresión en 1918, luego que pudo encontrar es a un esclavo malo, equivocado, en pecado, que estaban envueltos en la organización de Satanás en 1918, porque acá nos dice muy claramente que el resto de la era espiritual recién salió de la organización de Satanás en 1919 para buscar el perdón de Dios por sus pecados y su onda. Entonces, es una mentira que la UASTA de día, pues que eh, a, a través de Rutherford en su libro, Vindicación, de que en 1918 Jesús, al hacer su inspección, encontró a dos clases de esclavos, uno bueno y uno malo. Esa es una mentira por donde se mire, puesto que el esclavo bueno estaba... Preso, ese clavo bueno que la Guasta dice que es roda de foros y estaban presos porque se habían inmiscuido en asuntos de guerra, no mantuvieron su neutralidad y luego la apoyaron por conveniencia personal, y eso los hizo comprometerse con la Organización Mundial de, 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 los, de los Gobiernos y se inmiscuyera con la Organización de Satanás y formara parte de ella. Por eso acá dice: Pues la Guasta reconoce que la, el resto de ungido sí estuvo en pecado hasta 1919, que recién salieron de la Organización de Satanás se imaginan ustedes que el agua está dice acá, que el resto ungido el resto ungido el Israel espiritual ¿eh? es decir, el resto de, 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 del Israel espiritual salió de la organización de Satanás en 1919 para buscar diligentemente a Jehová y su bondad y su perdón por sus transgresiones, entonces todo es una mentira en esta organización porque en 1918 estaba formando parte de la organización de Satanás el resto ungido no lo digo yo lo dice esta literatura que está los presenta en pantalla ni hubo esclavo bueno ni esclavo malo todo lo que encontró Jesús vito 18 fue un esclavo malo indolente que fue errado por sus electores que habían cometido transgresión y se habían inmiscuido en asuntos de la guerra rompieron su neutralidad cristiana y la apoyaron haciendo causa común con el gobierno del presidente Wilson esto es una prueba imbatible que todo lo que sea la West Tower que en 1918 Jesús encontró un esclavo bueno para nominarlo como su esclavo fiel y discreto, porque estaban fieles y discretos, es una mentira, una falsedad de esta religión mentirosa y engañadora, amigos. Espero queridos amigos que este video haya sido del interés de todos ustedes para evidenciar en qué consiste el engaño de la Watchtower, de sus mentiras, sus noticias ridículas, absurdas, sus mitos con respecto a, esta, a este tema del asunto de la inspección que hiciera Jesús en 1918 para coger a su clave el discreto. No es que todo es un mito, un cuento de hadas, una fábula, que nada de eso es verdad, que todo es mentira, que los hechos históricos demuestran que no hubo ninguna inspección en 1918, y tampoco en 1914, ni en 1915, ni en ningún año, y todo es un invento de esta falsa relación religiosa. He puesto las pruebas, incuestionables mostrando las mismas lecturas antigua de la Watchtower, Tower para convencer a los de que me están viendo en este momento que ustedes no pueden confiar en la religión de la Watchtower, Tower cuyos líderes llamados el cuerpo gobernante son los primeros apóstatas de sus propias doctrinas del pasado que las abandonan sin entre gallos sin media noche sin avisar sin avisar sino solo, solo cuando ya la cambiaron dando un baldazo de agua fría a todos los que va que por décadas creyeron en estas doctrinas que fueron descartadas en el 2012 en el Teatro Stanley el 6 de octubre. Esto demuestra pues que la Watchtower no es la religión verdadera, no es el conducto que usa Dios en la tierra, de lo contrario, no estarían cambiando sus doctrinas constantemente y enseñando falsedades, tal como lo hemos demostrado y lo he explicado en este video. Que ojalá haya sido de su gusto y para que ustedes sepan de qué se trata: Dios dijo, el engaño de la Watchtower. Se enteren en qué consiste la mentira probada, que es una mentira que se lo he demostrado con pruebas imbatibles. Y quien quiera refutarme los testigos, que usted me lo quiere refutar, esto dice decir que soy un mentiroso, que tengo odio a la Watchtower. No, no tengo ningún odio, odio la mentira, el engaño, eso es lo que odio. Entonces, demuestro en qué consiste el engaño para que usted testigo, se dé cuenta que es, la Watchtower es una organización que miente y engaña y publica artículos que dice que son de Jehová Dios, dadas a su tiempo a su esclavo, que al final resultan siendo ridículas, estúpidas, para que Jehová Dios las dé, o que podamos decir que es de Jehová Dios, con estas... Eh, es absurdo, ¿no? Diciendo que Jesús hizo en el año 18, y encontró dos clases de esclavos, cuando en realidad ya el esclavo malo había sido... Limpiado a toda regla Como dice la atalaya de 2013 trece, de meter el mito 17 Ya no había esclavo malo en 1918 Pues es obvio Ay, ay, ay Solamente el único esclavo malo que quedaba Era Rutherford y sus directores Que se hacían llamar como el esclavo bueno Pero que al final también fueron parte del esclavo malo Porque como le dice la atalaya de 1991 Que acabo de poner La bosta reconoce pues Que el esclavo estuvo Formando parte de la organización de Satanás hasta 1919, que recién salió de la Organización de para pedir perdón a Dios. Gracias, Dios por su atención nuevamente y será hasta la próxima.